Con 200 uniformados y el uso del helicóptero Halcón, la policía reforzará la seguridad en las ciclorrutas de Bogotá. Esto después de los últimos episodios en los que fueron asesinados 3 ciclistas, presuntamente por hurtarles su bicicleta. En 30 puntos neurálgicos se extremarán las medidas. La intención del distrito es brindarles mayor seguridad a los biciusuarios. Vamos a tener más de 30 puntos de vigilancia y control y constantes recorridos por parte de estos equipos. Vamos a tener también un apoyo adicional de más de 30 deltas de la Policía Metropolitana que harán recorridos en motocicleta por las principales ciclorrutas de la ciudad. Además de los 30 deltas, otros 170 policías patrullarán de manera permanente entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche todos los días las ciclorrutas. En total serán 400 uniformados en esta tarea. En la localidad de Suba, Bosa, Kennedy y en la misma calle 26 donde nos encontramos y que estamos establecidos por todo lo que es el Juan Amarillo, el Puente Guadua, la Alameda Porvenir, la avenida 26 con 68, de la estación de Bosa hacia el sector de Soacha. Entre tanto, el alcalde encargado de Bogotá también anunció una segunda medida. El Halcón, que es el helicóptero de la policía, hará patrullajes nocturnos en las ciclorrutas más concurridas de la ciudad para dar presencia y acompañamiento a los biciusuarios. A su turno nuevamente, el secretario García destacó que también se reunirán con los colectivos de ciclistas. Que podamos trabajar juntos por la seguridad de las ciclorrutas y de los biciusuarios. Los ciudadanos agradecen las medidas anunciadas y son conscientes de cómo delinquen las bandas criminales. Muchas veces la policía vigila, pero el vandalismo son oportunistas que buscan el medio de poder buscar la ocasión de hacerle maldad a la humanidad. Fiscalía y policía trabajan de manera conjunta para capturar a los responsables de los hechos en los que fueron asesinadas 3 personas, presuntamente por hurtarles sus bicicletas.